más de 200 corredores participaron en la tercera Union Race Experience, la carrera solidaria de la Peña de la Unión, que este año fue a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer en Teruel y con un donativo de 800 euros. Ha sido muy positivo, este año hemos batido el récord que teníamos de participantes, que hemos superado los 200 participantes y yo creo que la gente ha salido bien contenta, sobre todo. Es un recorrido nuevo que hemos hecho este año, espero que la gente le haya gustado. A mí me ha parecido una verdadera pasada, no contaba yo con tantísima participación. La verdad es que me he quedado impresionada de tanto dinero. Bueno, y además es que me he emocionado y casi que no puedo hablar. Muchísimas gracias a Peña La Unión, muchísimas gracias. Además, aprovecharon este evento deportivo de la Peña La Unión para cederles un stand en el que poder vender sus productos, así como hacer asociados y dar a conocer las primeras pegatinas reivindicativas de la unidad de radioterapia en Teruel. Un stand para merchandising y la verdad es que la gente se ha volcado, hemos vendido de todo, nuestras pulseras, camisetas, todo lo que tenemos para vender y además hemos tomado una iniciativa de hoy que es esta, que es radioterapia para Teruel ya. Esta es la primera pegatina que sale en todo Teruel y esperamos que a partir de aquí lo lleven todas las personas de Teruel porque es algo que nos hace muchísima falta. Me apetecía colaborar en la lucha contra el cáncer y hay que colaborar. No, yo camino todos los días si puedo, pero es una ocasión especial y hay que participar, claro está. Perfecto, perfecto, y que la gente colabore, que es lo que se necesita, que la gente participe. Primera vez que venía a correr y la verdad que muy contenta. Una carrera llena de participantes de todas las edades y donde la novedad estuvo, aparte de en el recorrido, en la discriminación hacia los corredores de la 10K, ya que esta no se podía realizar andando. En el acto, además, hubo animación, colchonetas, sorteos de productos y abundantes avituallamientos para todos los participantes, concluyendo el día deportivo con una comida en los locales de la Peña de la Unión. En la carrera 5K, el ganador masculino fue Diego Hernández con 19 minutos 45 segundos. Segundo fue Javier Franco con 20 minutos y 10 segundos y tercero José Sánchez con 20 minutos y 26 segundos. En la categoría femenina de la 5K, la ganadora fue Elena López con 20 minutos y 43 segundos. Segunda fue Sonia Pérez con 22 minutos y 33 segundos. Y tercera fue Gloria Bataller con 23 minutos y 34 segundos. Por otro lado, en la carrera 10K, los ganadores fueron en primer lugar Álvaro Cantín con 32 minutos y 3 segundos. En segundo lugar, Carlos Latorre con 37 minutos y 22 segundos. Y en tercer lugar, Mauro Delgado con 37 minutos y 59 segundos. En la categoría femenina de la 10K, en primer y segundo lugar, fueron María Pilar López y María Jesús Peribáñez, ambas con 48 minutos y 5 segundos. Y en tercer lugar, Sandra Cantín con 48 minutos y 6 segundos. Ahora ya están inmersos en la Semana Cultural y las fiestas de primavera para todos sus socios. La próxima cosa que tenemos en la Unión, la fiesta de primavera, que en la que este año coincide que como el día de San Jorge cae el domingo, el lunes tenemos fiesta, entonces hablaremos viernes, sábado y domingo de verbena. Luego el viernes, el que quiera venir, tendremos un torneo de dardos a las 8 de la tarde antes de la verbena, para que quiera apuntarse, es gratuito. Luego, y el sábado el típico concurso de paellas, con la gincana después, y el domingo ya iremos a los tóricos a ver un poco, a ver, con la charanga y a pasar la tarde. Unas fiestas marcadas en el calendario para todos los jóvenes y peñistas. Otro éxito a sumar en la Asociación Cultural y Recreativa Peña La Unión de Calamocha, que además este año están de celebración, ya que cumple el 50 aniversario. Somos nada, tranquila, hay que ver mañana.